Hola, soy Sos Malacate y Darío Maqueto de Malacatus Bakery y en esta ocasión vamos a compartir un padrísimo tutorial de cómo elaborar un galletón gigante en cuento de princesas. ¡Arrancamos! Vamos a iniciar nuestro proyecto. Para ello, vamos a necesitar cortar una galleta de un diámetro de 20 centímetros por 20 centímetros aproximadamente y vamos a utilizar nuestros cortadores de princesas de la marca Cherry & Cake. No debemos olvidar que cuando utilizamos galletas demasiado grandes, necesitamos que sea una receta consistente y que nos proporcione firmeza. En este caso, vamos a utilizar la receta de galletas de jengibre. Aquí ya tengo mi galletón y tengo mis galletas de las princesas listas para poderlas trabajar. Para ello, vamos a extender fondant de Mabel Grand Chef para poder cubrir cada una de nuestras piezas y vamos a pintar perfectamente nuestras piezas con nuestro Spike Color, color oro Oaxaca. Voy a iniciar pintando mi galletón, procurando que me queden los bordes perfectamente cubiertos de pintura, que es principalmente lo que se va a ver de nuestro galletón, ya que, como recordamos, van cubiertos con fondant, pero mi intención es que le dé como un toque más fantasioso y más mágico. Ya pinté mi galletón, ahora cada una de mis piezas las voy a ir pintando y matizando una a una. Una vez que tenemos pintadas todas nuestras galletas con nuestro spray color oro Oaxaca, vamos a extender nuestro fondant de Mabel Grand Chef para cubrir cada una de ellas, tanto el galletón como las piezas separadas de las princesas. Comenzamos a extender a que nos quede aproximadamente como de medio centímetro de grosor. Recuerden que siempre nos podemos ayudar de la fécula para que no se nos pegue nuestro fondant a nuestra mesada de trabajo o a nuestro rodillo. No es necesario contar con un rodillo muy grande para extender una superficie así. Con nuestro rodillo pequeño lo podemos hacer perfectamente. Una vez que ya lo tengo listo, vamos a utilizar un aro que va a ser nuestro cortador. Ya que tengo recortada la pieza de fondant, voy a pegar a mi galletón con pegamento para fondant de la marca Mabel Grand Chef. Pongo una cantidad considerable y con un pincel voy a esparcirlo por toda la superficie de mi galletón. Recuerden que este pegamento es fantástico porque al momento de utilizarlo, si se llegase a salir un poco del mismo, no me va a manchar mi fondant. No me va a quedar el manchón brilloso que generalmente obtenemos cuando nosotros elaboramos de manera casera nuestros propios pegamentos. Entonces esparzo perfectamente bien por toda mi galleta y voy a pegar. Con mis manos puedo irle dando la dimensión que yo quiera. Otro como dato así súper padre es que el fondant de Mabel Grand Chef nosotros lo podemos estirar un poquito más con nuestras manos. Siempre lo tenemos que hacer con muchísimo cuidado para que no queden nuestros dedos marcados y nos haga nuestro trabajo un poquito más sucio. Listo. Vamos a continuar extendiendo nuestro fondant para poder recortar las piezas de las galletas pequeñas. El procedimiento de pegado va a ser el mismo, un poco de pegamento para fondant de Mabel Grand Chef. Cortamos la pieza y la pegamos. Ya tengo extendido mi fondant. Voy a cortar con mis moldes de princesas la pieza en fondant para podérsela colocar a mi galleta. En este caso aquí corté a la princesa y voy a cortar al caballo. Corto estos porque podrían ser los que tal vez representen mayor grado de dificultad. Ya que los corté, con mucho cuidado voy a presionar con mi dedo y sale la pieza en fondant. De igual forma la princesa. Todo es delicadamente. Si la cabecita no me sale, trato de empujarla con la punta de un pincel y tengo a la princesa. Tomo mi pegamento de Mabel Grand Chef, centro la pieza en fondant, le doy la forma que yo quiera, que tiene que ser la más fiel a nuestro cortador. Para nuestra galleta tenemos que darle como el contorno bien y lo podemos extender. Tengo mis dos galletas perfectamente forradas y pegadas y así continuamos sucesivamente hasta que cubramos todas las galletas de nuestro kit de princesas de Cherry & Cake. Para nuestro galletón vamos a utilizar nuestra guía de rosas de Cherry & Cake y vamos a bordearlo todo perfectamente.
Una vez terminado este paso, vamos a iniciar a pintar nuestro fondo de la galleta con tonos nostálgicos con nuestro aerógrafo, utilizando nuestras pinturas liquid color, verde agua y dorado. Tomo una cantidad de fondant previamente caliente, amasadito bien, y voy a hacer de igual forma que, como he explicado en algún otro video, un churrito. Este churrito va a ir dentro de nuestra cenefa. Coloco una buena cantidad de fécula de maíz y voy a ir introduciendo, como pellizcando hacia arriba, toda la cantidad de fondant para que entre perfectamente en mi cavidad. Muy bien, si se me pega un poco a las manos, puedo continuar poniendo fécula. Esta prestación también nos la da el fondant de Ma Baker & Chef, que no se nos reseca tanto con la fécula. Con unas tijeritas voy a ir recortando el exceso. Este procedimiento lo podemos hacer unas 2 o 3 veces hasta que nos quede sin gran cantidad de sobrante nuestra cenefa. Y le vamos presionando con los dedos y vamos dando la forma como lo he comentado. Continúo pellizcando y recorto el exceso. Recuerden que todos los utensilios que nosotros utilizamos para alimentos deben de ser exclusivamente para alimentos. Estas tijeras son dedicadas únicamente para la repostería. Y así volvemos a lubricar nuestro producto. Le paso mis dedos para ir acomodando mis excesos. Y lo único que hago para desmoldear es voltear y con muchísimo cuidado ir doblando para que vaya cayendo nuestra guía de rosas. La tengo lista. Lo que voy a hacer ahora es irla uniendo con nuestro pegamento comestible de Ma Baker & Chef. Tomo un poco de mi pegamento y lo voy colocando por la parte de atrás de mi pieza. Y ya con el pegamento voy a fijar en todo el borde del galletón. Este procedimiento lo vamos a realizar a que se cubra todo el borde del galletón. Y voy a continuar con la pintura para que apliquemos nuestros tonos nostálgicos en aerógrafo. Voy a iniciar a pintar mi galleta con mi liquid color, verde agua. E iniciaré siempre por el borde. Debo de ir marcando bien la rosa para que unas partes me queden coloreadas y otras no. Esta sería nuestra primera capa de color. Voy a iniciar pintando mi galletón por la parte del borde de la cenefa para que nos dé este tono nostálgico. Estoy utilizando mi liquid color, verde agua, y de manera posterior voy a atacar la parte de atrás de la cenefa, que generalmente nos queda sin color, e iniciaré pintando el resto de nuestra galleta. La siguiente capa que nosotros vamos a realizar es con nuestra liquid color, oro. Por lo pronto terminamos de pintar esto, esperamos a que seque y continuamos con la pintura en oro. Una vez que ya secó previamente nuestra capa color verde agua, vamos a colocar el tono vintage, que sería el oro, a través de toda nuestra galleta. E iniciamos por el borde y después atacamos el centro. Recuerden siempre darle el realce a nuestra cadena de rosas, a nuestra cenefa de rosas, para que se noten los pétalos perfectamente definidos. Una vez que tenemos listo todo nuestro borde, vamos a empezar a maquillar el centro de nuestro galletón. Una vez terminada tanto la capa de pintura de nuestro aerógrafo y liquid color, verde agua, y nuestra capa de pintura de liquid color, oro, vamos a obtener este resultado, que es como un resultado desgastado. Y continuamos con el siguiente proceso de nuestra galleta. Bueno, vamos a empezar a pintar todas nuestras piezas de fondant. Las vamos a pintar con nuestros matizadores en seco de Cherry and Cake. Vamos a empezar. Vamos a empezar con nuestro matizador color azul. Azul cielo. Descargamos la pintura en nuestra tapita y vamos a empezar a darle la forma a la carroza. Recuerden siempre empezar
con un poquito producto, ya que va a ser más fácil ponerle un poquito más a estarle quitando. También podrían utilizar sus pinturas con un poco de esencia de limón para darles un efecto de color sólido. Aquí lo importante también es ir difuminando sus líneas para darle un acabado más prolijo. Empezamos y vamos cambiando nuestras pinturas. Recuerden ir jugando con los colores y con las diferentes tonalidades. Para la carroza aplicamos el color azul y para el castillo se está aplicando el color durazno. Recuerden siempre difuminar hacia el centro de nuestra galleta. Vamos a ponerle un poco más de luz y de contraste en el centro. Quitamos el exceso de polvito y volvemos a difuminar para tratar de borrar nuestros bordes y que se vea un acabado más fino. Vamos a ponerle un poquito de nuestro matizador rosa. Para que se vea más fantasiosa. Vamos a utilizar este color naranja. Vamos a seguir con el vestido de nuestra princesa y vamos a ponerle este matizador color palo de rosa. Recuerden hacer siempre movimientos circulares para que nuestra pintura quede un poco más pareja. Retiramos el exceso y volvemos a difuminar nuestros colores. Siempre con movimientos circulares. Ahora vamos con nuestra varita y vamos a usar nuestros colores metálicos. Recuerden, siempre la carga de color va a ir en el borde de su pieza. Bueno, vamos a seguir decorando nuestras piezas con nuestras pinturas Steel Color. Y vamos a hacerle sus rueditas a nuestra carroza. Un detalle padrísimo es que las Steel Color son pinturas desprendibles que podemos utilizar sobre un tapete de silicón, esperando a que seque y poderlas desmoldar. Y también nos dan la prestación como si fueran una pintura inflable y le da un acabado increíble. Y ya lo verán al terminar las piezas en este proyecto. Aquí vamos a hacerle su escalerita para subir.
vamos a hacer las cúpulas de las torres de nuestro castillo. Con nuestro color café. Lo bonito de estas pinturas es que quedan resaltadas y nos pueden dar diferentes texturas. Vamos a hacerle un par de ventanitas. Es importante siempre mantener nuestras steel color cerradas, ya que se nos pueden secar. Esto hay que dejarlo secar un poquito para ponerle los otros picos a nuestra varita y que no se nos junten nuestras steel color. Ponerle unos puntitos en el borde de nuestro vestido. Y aquí en la cintura se la vamos a remarcar. Le vamos a jalar un poco hacia abajo para que se vean los pliegues de nuestro vestido. Aquí tenemos nuestro vestido ya terminado. Rematamos el cuellito con unos puntitos en steel color, color oro. Para nuestra tiara vamos a utilizar nuestro steel color, color verde menta y le vamos a hacer sus piedras. Piedras preciosas. Y también vamos a poner unas color fucsia. Y previamente se colocaron unas gotas color café. Ahora vamos a seguir con nuestro cetro. Vamos a utilizar nuestro color plata para el mango del cetro. Vamos a dibujarle unas franjas con nuestro color lavanda. Vamos a dejarlas espaciadas para poner otro color. En la parte de arriba vamos también a rematar con nuestro plata. Aquí no importa que se nos una, porque tiene que ser una pieza completa. Lo dejamos secar unos instantes. Regresamos a nuestra varita y con nuestro color menta vamos a completar los picos faltantes. Podemos también poner apliques con nuestras perlas y nuestra steel color va a funcionar como pegamento. Ahora vamos con nuestra corona. Para la corona vamos a utilizar nuestras steel color color menta para ponerla en cada uno de los picos. Y luego vamos a utilizar nuestra color fucsia para las piezas centrales de nuestra corona. Y para los laterales vamos a utilizar el color café, haciéndolas un poco más pequeñas. Vamos a hacerla de forma ovaladita hacia los lados. Y vamos a ponerle unos puntitos en la base de color oro.
Y bueno, ahora vamos con nuestro caballito. Y lo único que vamos a hacer con nuestro caballito es ponerle algo de color en su cola y en su crin, dándole movimiento. Utilicé mi color verde esmeralda. Y para contrastar un poco vamos a utilizar el color fucsia. Vamos a terminar nuestro cetro con un poco del verde esmeralda. Y queda terminado nuestro cetro. Ahora por último vamos a poner algunos detalles a nuestra princesa en color fucsia. Pueden ponerle puntitos, ponerle rayitas. Y quedaron terminadas nuestras galletas. Continuando con nuestro galletón de princesas, vamos a sacar algunas piezas en isomalt de My Baker and Chef y nuestros moldes de cherry and cake para darle el acabado a nuestro galletón. Nuestro galletón es una técnica parecida al scrapbook, pero más bien es un concepto en el cual vamos a integrar diferentes elementos fantásticos para crear una historia de cuento. En este cuenco de silicón ya tengo previamente derretido mi isomalt y voy a verter dentro de la cavidad de mi molde una cantidad suficiente para que se forme nuestra joya. Debemos de recordar algo muy importante, que nuestros moldes de silicón de cherry and cake son 100% grado alimentario y resisten altas temperaturas como lo pueden apreciar ahorita, ya que el isomalt llega a subir hasta 200 grados centígrados. El isomalt viene en presentación de azúcar y uno lo puede derretir en el microondas para que se vuelva líquido y obtenga esta consistencia y podamos verterlo dentro de nuestros moldes de silicón. Una vez seco nuestro isomalt dentro del molde, podemos retirarlo y aplicarlo sobre nuestra galleta. Una vez pasado el tiempo de secado de nuestro isomalt en nuestro molde, se desmolda de una manera muy fácil y pueden checarlo en anteriores videos presentados aquí en Cherry and Cake. Para que nuestras piezas en isomalt tengan un brillo espectacular, vamos a utilizar una torcha comestible y vamos a pasarles el calor por la superficie, esto para quitar la opacidad del molde de silicón, retomando su transparencia natural tipo cristal, quedando sumamente transparentes y listas para poderlas pegar en nuestro galletón. Para darle un toque todavía un poco más fantástico, vamos a utilizar nuestro pegamento de My Baker and Chef y nuestra diamantina color plata holográfica de Cherry and Cake. Y vamos a aplicarle un diamantado por la parte trasera de nuestra pieza en isomalt. Vamos a aplicar el pegamento comestible por la parte de atrás de la ala y con otro pincel vamos a aplicar nuestra diamantina color plata holográfico, obteniendo un acabado realmente como si esto fuese una joya. Y este procedimiento lo vamos a repetir en todas las piezas de isomalt que nosotros vayamos a colocar dentro de nuestro proyecto. Recuerden que estamos haciendo un galletón de cuento, un galletón de historia de princesas. Entonces, mientras más fantástico y espectacular lo podamos realizar, pues mejor será el resultado. En este caso muy particular de la mariposa, la dejé al último precisamente para explicar cómo nosotros vamos a unir nuestros dos pétalos. Estos dos pétalos los vamos a unir mediante calor. Con nuestro soplete vamos a aplicar calor y a derretir un poco el isomalt y vamos a unir nuestras dos piezas, siempre buscando darles la forma deseada. Vamos presionando y vamos a esperar un poco a que nuestras piezas seque por completo. Recuerden que para trabajar isomalt es muy importante tener a la mano un pequeño ventilador para que cuando nosotros hagamos uniones de piezas lo expongamos al aire y nos pueda secar de manera perfecta. En este caso
no tengo un ventilador y no me está pegando muy bien. Si no me pega muy bien, lo que tengo que hacer es todavía agregar más calor a que derrita perfectamente bien. En este caso ya realizó la unión, entonces lo único que tengo que hacer es esperar a que nuestras piezas sequen. Vamos a estructurar ya el final de nuestro proyecto. Para ello vamos a utilizar hojas de wafer paper previamente impresas. Y para poder sacar nosotros nuestra forma de flor, vamos a utilizar un cortador para scrapbook. Este cortador es muy sencillo de utilizar. Únicamente metemos nuestra hoja de wafer paper impresa, ponchamos y nos va a salir la figurita que vamos a utilizar. Esto es para terminar de realizar el concepto que nosotros estamos manejando de las princesas. Vamos a ir uniendo nuestros elementos. Vamos a ensamblar galleta sobre galleta. Estas pequeñas galletas decoradas por Darío van a integrarse dentro de este concepto junto con nuestras joyas en isomalt. Voy acercándome todas y cada una de mis piezas para empezar a estructurarlo. Yo puedo jugar con la decoración que yo quiera. Voy a jugar con los elementos para hacer un concepto armónico. En este caso la galletita sí debemos de pegarla con royal icing para que nos quede perfectamente fija. En este caso aquí tengo el castillo, nuestra corona, la otra corona o tiara más bien como de princesa. El corcel. La princesa. Cetro. Vestidito. Y por último, la varita mágica. Una vez que ya tengo situados estos elementos, voy a continuar con la decoración. En este caso voy a poner una de mis flores previamente ponchadas en wafer paper y lo único que hago es doblar nuestros pétalos hacia el centro para que tomen una forma más natural de flor. De la misma manera, coloco un poquito de royal icing en la parte de atrás y lo sitúo sobre nuestro galletón. Un puntito de royal icing y voy a colocar una perla diamantada de Mabel Grand Chef color oro y presiono un poquito para que quede firme. De igual forma, voy a tratar de colocar alguna otra florecita, en este caso aquí, para que tenga ese detalle simpático. Como muy fantasioso. Coloco mi flor, de igual manera un puntito de royal icing y una perlita. Para que nosotros coloquemos los detalles finales, que son nuestras piezas previamente elaboradas en isomalt, vamos a necesitar aplicarlas con calor. Para ello debemos de tener nuestras medidas de seguridad, en este caso nuestros guantes, para evitar el contacto con el calor. Voy a tomar mi mariposa y voy a aportar calor a la base para que derrita un poco y este mismo calor y caramelo me va a ayudar a mí a que se sitúe perfectamente dentro de mi galletón y tenga movimiento. Nuestra zapatilla, de igual forma, voy a derretirle un poco y la voy a situar dentro de mi concepto. Voy a presionar bastante bien. Y comenzamos a colocar nuestras diferentes joyas que previamente tienen su diamantina. Coloco y presiono. Si no me pego un poquito por la diamantina, vuelvo a insistir con el caramelo y la volvemos a colocar. Busco algún otro elemento que me guste para que quede dentro de mi concepto. En este caso joyas, porque pues bueno, las princesas están rodeadas de riqueza. Y coloco. La magia del isomalt es que con el calor puede pegar sobre fondant directamente. En dado caso de que yo no deseara pegar con calor porque sienta que me quemo mis manos, con lo que lo puedo pegar es con royal icing.
Va a tardar un poco más en secar y en fijar, pero también es un buen resultado. Coloco un otro elemento. Y listo, tengo terminado el proyecto. Aquí tenemos la presentación final de nuestro galletón cuento de princesas. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook Cherry and Cake, en nuestra página de internet www.cherryandcake.com.mx y en nuestro canal de YouTube Cherry and Cake México. Soy Zeus Malacate y Darío Maqueto de Malacatus Bakery. Un placer estar con ustedes. Hasta pronto.